Por el torneo de la C se juega un partido de otra categoría. Se juega un duelo con historia. Las colectividades más grandes de Argentina se dan cita para reeditar el clásico de las dos penínsulas. La sangre latina hervirá en el Estadio España. Se enfrentan la Furia Roja y la Churra. El Depor versus Lazio. Gallegos contra Thanos. Español italiano. La rivalidad nace de las colectividades. La Argentina tiene colectividades muy fuertes que provienen de España e Italia y ahí nacen dos equipos muy fuertes. El Club Deportivo Español es un club que tiene un terreno con muchas hectáreas, tiene un estadio que era apetecido por muchos clubes de fútbol argentino, inclusive jugó una selección argentina porque en alguna época se jugaba mucho de noche, la iluminación era muy buena en ese estadio, por eso se lo toma como un estadio caro. El italiano, que siempre fue un equipo de mucho arraigo popular, mucha lucha, de vagar por cualquier cancha, a pesar de eso se sobrepuso. El esfuerzo que hicieron los hinchas del Sportivo Italiano para levantar una cancha en un lugar que no era propio, sobre el costado de la General Paz, la pintaron los propios hinchas. Y Español fue un equipo de culto, Español fue un equipo de buena tendencia, jugaba con doble enganche, dos puntas, el Puma Rodríguez, Parodi, fue un equipo subcampeón del fútbol argentino. O sea, se lo puede emparentar con la España de hoy, con algo del Barcelona, salvando las distancias. El italiano era un equipo más barrero, más de jugar de contragolpe. En algún momento se emparentó con el Catenaccio, de jugar con cinco fuertes, con doble cinco, con zagueros buenos cabeceadores, con un punta alto. El Español siempre tuvo y perdió. Italiano siempre le faltó y consiguió. Así que vas a ir a ver el clásico. Vamos a ir. Sí, no sé, ¿vas con el amigo? Vamos los tres. ¿En cuántos micros? Salen dos FIA 600 y un Renault 2FI. Ah, bueno. Más o menos. No importa cuántos seamos. Lo importante 16. Es pertenecer. Yo elegí ser hincha español. Vos te hicieron de Boca de que naciste, te pusieron la camiseta, ni decidiste. No te tires contra Boca. Yo elegí a los 11 años decidí ser hincha español. En la C. No en la C. Un día creo que fue con Morón, no sé. Que perdimos 1-0, me di cuenta que perdimos y salí sufriendo en la cancha. Estábamos en la C nosotros, ¿eh? Y ahí evidentemente me di cuenta que era hincha de Español. Buen día, maestro. Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Voy hasta Puente Saavedra? Bien. ¿Cómo no? ¡Oh, hincha de italiano! Sí, señor. Me imagino que es socio, ¿no, maestro, del italiano? Yo soy socio desde hace ni más ni menos que 33 años. ¡Ah, la pelota! Vitalicio. Vitalicio, qué orgullo. Sí, así es. Mirá. Mirá. Vitalicio. A ver, número 9250 del año 80. Sí, señor.
33 años de socio, vitalicio, y aparte, porque yo quiero al club de verdad. La verdad que lo pago, felicito. Mi cuota anual, Muy bien. Tengo mi cuota anual. Siendo vitalicio y todo. No tendría la obligación, claro, pero no, la obligación es más moral que otra cosa. Mirá lo que encontré, Raúl. Del año 84. ¿Te acordás de este, vos? El 84 fue una campaña de la hostia, ¿no? Íbamos a ver a quién le ganábamos. ¿A quién le ganábamos? Le ganábamos a todos. ¿Se acuerda que bajó Racing y que era candidato? Creo que le sacamos 15 puntos, 16 puntos a Racing. Catalano atajó todos los partidos, pero a Catalano, Zárate, D'Angelo, Clide Díaz, Ojeda, Crespo, Correa, Donaires, Lorea, Moreno, y jugó Centurión y después el Puma Rodríguez. ¿Y quién es su ídolo máximo, maestro italiano? Y hay tantos, ¿no? Sí, hay muchos. Y a ver, nosotros tenemos unos cuantos. Un histórico, un símbolo, por ejemplo, Daniel Palito Díaz. Un defensor de aquellos, un central bárbaro. Rústico. Sí, sí, pero era bastante leal, porque era rústico, pero el tipo iba siempre bien y de frente. Ah. Pier Simone, por ejemplo. Pier Simone, sí. Que fue un delantero, bueno, que con el cual tuvimos la suerte de salir campeones en la 95-96. Sí. Cuando subimos de la B a la... Al Nacional Metro, B. Al Nacional B, exactamente. Se funda el 12 de octubre de 1956 en un club español, en el centro de Salamanca, en la calle Independencia 2500, ahí en un barcito chiquito. Había en ese momento 5 directivos que eran los que iban a fundar la institución. No nos alcanzó el cuarón y bueno, tuvimos que llamar al vigilante de la esquina, que estaba ahí en Pichincha Independencia, vino, nos dio cuarón y ahí armamos el Deportivo Español. Mi nombre es Pedro Catalano, jugaba de arquero acá en Deportivo Español, jugué 344 partidos consecutivos y alrededor de 580 y pico acá en el club. La gran diferencia entre Español e Italiano es la permanencia que tuvo Español en primera. La estadía en primera división duró 14 gloriosos años, siempre entre los primeros puestos, clasificando a copas internacionales, como en su momento fue la Conmebol. El año de la fundación del club figura como el año 1945. La idea era que la colectividad italiana, a través de un equipo de fútbol que llevaba los colores de nuestra selección, estar todo unido y poder estar junto toda la colectividad. Soy Enrique Masay, jugué desde el año 1969 a 1977 y todavía sigo siendo el goleador máximo del club. Eran famosas los partidos por la Copa Dos Penínsulas. Personalmente, las veces que me tocó jugar, tuve suerte y me tocó ganar muchas veces. Fuimos dando vueltas hasta que construimos esta mole, que para Español es demasiado grande, que lo hicimos, la inauguramos en 1981. Pudimos lograr hacer el estadio para 12.000 personas y después tuvimos una segunda etapa que ya nos llevamos a 34.000. Siempre la idea de tener la casa propia la tuvimos. En un principio se iba a construir en Bellavista. Surgió este predio también ubicado y donde queremos que una institución que representa a la colectividad italiana, consideramos que acá tenemos más futuro de crecimiento por ubicación y por espacio. Bueno, por suerte se juega en la cancha de Español. Va, se juega en una cancha. Pero ellos fueron más inteligentes. Hicieron una cancha de acuerdo a la cantidad de gente que tienen. Nosotros hicimos una cancha para 36.000 personas. Ellos hicieron una cancha para 500 personas, está bien. Está pintadita, todo, pero... La cancha, dentro de todo, bastante buena, ¿no? ¿Cuál? La de italiano. No, no. Borrámelo de la lista que no va, entonces no... No, no, pero al lado de la nuestra. No, al lado de la de Español, lógicamente que no, pero al lado de otras canchas. ¿Cuántas canchas jugamos, Claudio? La verdad que sí, ya perdí la cuenta, pero bueno, esto fue así. Al igual, los momentos más lindos, creo que, bueno, muchas canchas. Argentino Junior, por ejemplo, ¿te acordás? La primera, yo tenía 13, 14 años, Argentino Junior, después Platense.
Hemos jugado en All Boys, en Atlanta. Hasta en colegiales hemos jugado. ¿Vos te acordás? Y bueno, pero esto es así, como todo Tano, errante, siempre yendo de un lado para el otro. Pero bueno, esa cosa del destino nos llevaron a Ciudad Vita y ahí estamos. Lo importante era hacerla y la cancha está. Por lo menos, la tenemos. Gracias a Dios que la tenemos. ¿Y qué predio? Exactamente. ¿Y qué predio? Hermoso, grande, 16 hectáreas y toda nuestra, no la compartimos con nadie. No. Mi nombre es Alfredo Alí, soy periodista de Furia Española. Hace 18 años que seguimos al Deportivo Español por todas las canchas del país. En todas partes, siempre con la bandera española en el corazón. Mi nombre es Leandro Aliaga, soy periodista deportivo italiano, cubro la campaña del Azzurro desde hace 12 años. Estamos con un proyecto que abarca transmitir todos los partidos por Cadena 1 AM1240. Transmitimos los partidos en vivo y en directo por la página web y, lógicamente, bueno, también tenemos una cobertura semanal con programas radiales. Bueno, tratamos de cubrir toda la actividad y todo lo que suceda diariamente en el Sportivo Italiano. Hay un partido en Primera División que fue la época que nos coincidimos los dos en Primera División, una temporada que empatamos uno y ganamos el otro. Gol del Puma 1-0. Si mal no recuerdo, en esta cancha, que casi lo dejamos prácticamente con la soga al cuello, que después terminaron descendiendo a lo que es la vieja Primera B. Es mucha, para mí, humildemente, la diferencia entre Español e Italiano. Y sobre el correr de los tiempos se ha marcado. Más allá de cuatro ocasionales en el ascenso. No, sin duda, no, hay algo que está clarito. El Italiano tuvo una sola temporada en Primera División y eso no se puede negar y es de público conocimiento. A ver, que Español estuvo mucho tiempo, sí, ahora que sea más grande que Italiano, no sé. En definitiva, Español estuvo muchos años en Primera, pero sin pena ni gloria, no ha conseguido ningún título, no ha conseguido ningún campeonato. No, pero para jugar la Copa Conmebol tiene que llegar algo. Lo que pasa es que recién me dijiste, casi lo mandamos a la vieja B. Sí. Bueno, nosotros hace dos años lo mandamos a la C. Sí, me acuerdo. Pero y cobra, eso es un sabor importante. Cobra contexto. No, para nosotros no, cobra contexto el hecho se de... el partido. Sí, es como partido. No. Pero cobra contexto el hecho de Primera División, vos salías con la Primera División. Yo fui muchas pero veces a la cancha de Boca. ¿Pero vos lo viste? Sí, ¿qué lo edad tenés? Tengo 39 años. 39 años. Lo vi a Español Primera. Sí, pero... Yo lo vi, lo pude bien, ver, lo disfruté y lo relaté como periodista. Cuando nosotros empezamos a relatar a Español, empezamos en Primera División y descendimos en el Clausura 98 y bueno, después... Tienen varios descensos. Creo que el hincha italiano es más pasional que el hincha español. El hincha español es un hincha de café que va a fumarse un cigarrillo, a tomar un café y a venir a la platea, nada más. ¿No? Sí, pero mirá que esta platea tiene historias, esta platea. Ah, tiene bastantes historias. Me parece que si vamos a meter en la mesa de análisis, hay un montón de factores que es más grande de español e italiano. Que no está mal eso. En lo deportivo sí. Pero que no está mal eso, no es un en cuanto a la gente y el corazón y el sentimiento, me parece que no. Igual lo tenemos de hijo, Humildemente. En sí, el pero... No, bueno, vos me hablás de un equipo de primera. Yo le gané en primera. Como español de primera. Pero nosotros primera, lo tenemos de hijo. Nosotros tenemos de hijo. Pero la verdad es que es poco el margen. Bueno, poco, pero, el margen. Pero es. La última vez que sí, vinieron acá. Boca arriba, ¿cuántos partidos le lleva? 3-4 partidos y le dicen con nuestro. Y bueno. Está bien. Nosotros 4-5 partidos, son con nuestro. Es circunstancia de tiempo. Hoy nos vamos a acercar porque le vamos a ganar y vamos a cortar la racha. Bueno, a cortar el margen, ¿no? O sea, la última vez le ganamos 3-0. La anterior lo mandamos al descenso. Claro. En esta cancha. Que fue cuando ellos subieron y después bajaron rápido con un ascensor. ¿Cómo salimos hoy? Ganamos 3-0. ¿Nosotros? ¿Qué chance? ¿Nosotros? No, como chance. Decís ganamos y me miraste a mí. No, pero gana Español. Gana Español 3-0. ¿3-0? Sí, como la última vez. No, para mí 1-0 y en el último minuto. Me conformo. ¿Vamos a transmitir? Dale, vamos a transmitir. Suerte, turco. Dale. Te pones a ver cuál es la colectividad más grande acá en la Argentina. No hay duda. La italiana. Lo malo de la Argentina lo heredamos de los Tano, digamos, no. Si hubieran sido todos gallegos, este sería otro país, ¿viste? Pero el engaño, la traición, eso es más bien la mafia. Váyanse, hay que abrir el almacén. A ver, el hincha de Español te carga con gallego bruto.
Sí. ¿Y el hincha de Español con qué lo carga italiano? Y con Tano Barretti. Te digo porque no se escucha. Son cómicos, pero primero hicieron una cancha para no sé cuántos miles de personas. Vos fíjate que nunca la llenan. ¿Vos la viste llena alguna vez? Nunca. Tenemos una cancha de 35.000 personas. ¿Para qué? Pero ya no vas a ver la imagen de hoy. ¿Cuánta gente va a venir? Cancha contra cancha no existe. No se puede comparar. Tenemos cancha hecha. No con una tribunita sola. Eso tiene una tribunita sola. ¿Te diste cuenta lo que es la platea esa? Vos te vas a sentar, parece un cine. Se levanta uno y se tiene que correr todo lo de la fila, porque están todos pegaditos así, un espacio así te queda. ¿Quién dice en esa cancha? Bueno, un gallego. Y estoy en la A, inclusive. Nosotros tenemos 14 años seguidos y ellos tienen una temporada que el único, no el único, pero el partido más importante le ganan a 1-0 a San Lorenzo. Nada más que eso, tío. Y nosotros le ganamos ida y vuelta. Y si había 3 partidos, 4, le ganábamos los 3 o 4 partidos. Porque somos muy grandes para ellos. ¿Sabés lo que me da bronca a mí? Que ellos se vanaglorian de que tuvieron un montón de años en primera. Está bien, pero ¿qué costo? ¿Vos te diste cuenta cómo están ahora? Hipotecaron el club. Tuvieron que cambiar el nombre. ¿Cómo era que se llamaban? Tenían el nombre de una... Club social. Eso, cuando iba al supermercado lo veía, una galletita. Así. Jugamos la Conmebol 2 veces. Italiano creo que el único torneo internacional que jugó fue un amistoso que llevaron a Batistuta de invitado, cuando Batistuta era un pibito. La Copa Conmebol. Estamos hablando de la vieja de Copa Sudamericana. No existe más la Copa Conmebol. Sí, pero jugamos la Copa Conmebol. Pero no existe más la Copa Conmebol. Espero que podamos seguir manteniendo la paternidad, porque esto es lo lindo, ¿viste? Son 3 puntos seguros. ¿Cómo llevas el historial vos? ¿Qué historial? De todos los partidos ganados a Italiano. Yo cuando juego con mi sobrino la PlayStation, no le digo, te gané de 2, estoy jugando con un nene. Como vamos a ir allá a visitar a nuestros hijos, le voy a llevar un regalito, mirá. Ya lo tengo acá, ya lo tengo guardado desde ahora hasta el momento del partido, pues se lo voy a llevar. El Teatro de Bajo Flores se ilumina para disfrutar de una función nocturna clásica entre Español e Italiano. Van a jugar Español e Italiano. Pitazo del árbitro Iglesias, comienza el partido. Si gana Español, te llevo en taxi a la cancha todos los partidos del campeonato. Si gana Italiano, tenés 1 docena de medialunas todos los sábados. ¿Hecho? Hecho. Hicieron rápido la pelota de Di Biasi. Di Biasi tocó hacia atrás. Se viene Guiberaldo, tocó para Di Biasi. Está en el área, viene del centro. ¡El cabezazo de Kirchner! En el comienzo del partido gana Italiano por la mínima diferencia. Va saliendo el equipo de Italiano. La pelota de Lucho González. Vamos a ver si llega Italiano, que quiere, que lo quiere avasallar desde el primer momento. Gana por 1-0. Atención, se viene Español. Centro de Semería, buen segundo palo. Robando al mismo. Será lateral entonces para Italiano.
La pelota la tiene el conjunto de Italiano. El jugador Sosa, Maximiliano Sosa, pero no tiene ningún destino el balón. El partido comienza a ser parejo acá de Bajo Flores. Bastante tranquilo en los primeros minutos, y ya ahora hace minuto y medio empieza a dialogar con Urcade y pide explicaciones. Cuando el juez pite marca, se fue el primer tiempo en la cancha de Español. Gana el Tano, sí señor, gana Italiano, 1-0 sobre Español. Vamos de local y ya en la semana, previo al partido, se piensa de otra manera. Por ahí un clásico genera un poquito más de ansiedad. Lo que te puedo decir es que yo lo veo muy intensamente. Aparte porque tengo mi familia italiana y lo siento un poquito más. El clásico para la gente, para la gente del club, los hinchas, mismo nosotros, es especial, es diferente a todo. Se juega de otra manera, otra intensidad. Se juegan con otra motivación, otras ganas. Se juega con los dientes apretados. Los clásicos son partidos, es lo mejor que tiene el fútbol. Sí, bueno, uno tiene la responsabilidad de saber que jugar un clásico significa mucho más que un partido común. Venimos a decir que lo vamos a ganar, que es lo importante, como sea, pero hay que ganarlo. Comienza el segundo tiempo. Vivilo en la transmisión de Italiano. Rueda la pelota en este segundo tiempo para Guibelalde. La pelota la tiene Selpa, vamos a ver si llega. Va a salir el arquero Cabral, atención, la tiene Selpa, que va, sale Cabral. Se viene jugando el conjunto españolista. La pelota se fue del terreno de juego. Tiro libre y es para Español. Lo deja en el camino al jugador de Español Corta, el paraguayo Arrúa. La pelota vendrá buscando el área, la peina aparece arriba, la para de pecho, estiró, ¡gol! ¡De Español! Ahora el partido está 1-1. Sale jugando ahora otra vez para Franco Romero la pelota cuando hay falta de Palavecino. ¿No lo viste? ¿No lo viste? Y el minuto 90 ya vino. Y el partido 1-1. Suspenso del Bajo Flores. El rojo quiere ganarlo. Ahora, cuando falta poquito, se expone a este italiano. Cuando tenía que haber sido a la inversa. Retiro de los jugadores hacia los vestuarios entonces. Buenas tardes. Hola. Lo justo, justo.
Acá tenés las medialunas. Bueno, gracias. Me parece bien. Empatamos y está bien que los dos cumplamos con lo que prometimos. ¿Vamos para la cancha? Igual, esto no puede quedar así. Tenemos que desempatarlo de alguna forma. Y la verdad que los dos nos quedamos con ganas de ganar, así que veremos de qué forma. Ya, lleno como el estadio español. Sí, lleno de extras. ¡Vamos! Ya lo tengo definido, ya lo tengo. ¡Gol! ¡Vamos! Yo puse la medialuna, Peboni, y la chocolatada. Me parece que mejor partido este que el que vimos el otro día. Sin lugar a dudas. Llegamos más al arco.